¿Qué pasa, chavales? Bueno, vamos a continuar aquí con la cueva esta. Madre mía, la que se me viene encima, loco. ¿A quién se le ocurre meterse aquí dentro? En fin. Vale. Este es el mapa, yo creo que de... Mira, del interior. Mira, ¿dónde estamos? O sea, qué locura. ¿Dónde estamos? Es que estamos casi debajo... Hemos pasado por debajo del mar. Y estamos realmente en una islita. Bueno, en fin. A lo que vamos. Voy a bajar allá abajo. Voy a intentar cargarme al oso. Intentaré con flechas. Tengo 41. Desde lejos, evidentemente. Porque esto puede ser una locura. Uf, es que no sé ni dónde ponerme. Porque el bicho ese... El bicho ese, ¿sabes? Que por cierto, si, sigue ahí, ¿no? Creo que sí. ¿Hay más? ¿Solo hay una? No sé si hay más, ¿eh? Estoy un poquito lo que viene a ser acongojado. También te lo digo, ¿eh? Por aquí no hay nada. Vamos a recoger todo lo que podamos. Ahí. Vale, a ver, ya está el tío de pie. Madre mía, es que es un, es un saco. Vamos, a ver, por partes, por partes. Vamos por partes. Vamos a subirnos aquí encima. Ahí. Ahora no sé si veréis mucho, pero voy a intentar. ¡Ojo! ¿Habéis escuchado? Mira, mira, mira. Bueno, eso no. Bueno, al menos parece. Es que ha sonado antes. ¡Clon! Vale, al menos las flechas se le clavan. Yo no sé ni cuántas llevo. Pero me da a mí que voy a necesitar un montón. Es que es un oso. Como con piedras, ¿no? Por lo que he estado viendo en el inventario, hemos cogido una cosa que se llama Iridium o algo similar. Y creo que lo que tiene. Ojo que viene. Lento pero seguro. Aquí vienen los ojos verdes. Los ojos verdes. Amenazantes. ¡Madre mía, niño! A por la presa, a por la presa. Iladium. Vale. O sea que. No, no hay suficiente espacio. ¡Oh, no hay suficiente espacio! Fuera ramas. A ver, ¿cuántas he tirado? Venga, hombre, tíramelas todas. Vale, Iradium. Vale. Pues, ¿qué le hemos dado? ¿8? ¿10 flechas? No habrá más de estos bichos, ¿no? Uno solo para mirar y poco más. Mira qué de cavernas, qué de cuevas. Qué locura. Bueno, vamos a ir para abajo. Espero no llevarme ningún susto. Estoy quitando esto, que realmente es lo que me señala el camino, pero es que yo creo que me van a venir muy bien para un futuro. Bueno, pues yo creo que el combustible va a ser el Iladium este, o el futuro combustible. A ver, así. Es que realmente no sé qué es mejor, si la antorcha o lo otro. Ahí tiene pinta de caerme y no volver, así que no nos vamos a tirar. ¿Escucho pasos? Uf, estoy muy tenso. Porque como me salga un bicho de esos en la cara, vamos a sufrir lo que no está escrito. Vale, por aquí parece ser que no hay nada. Saltamos por aquí. Oh, arriba, 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 mira los ojos, mira los ojos. Uf, arriba. Yo creo que arriba está plagado. Niño, qué miedo. Mira, mira, están arriba. ¿Y cómo cruzo para allá? ¿O cómo evito eso? ¡Madre mía, niño! ¡Qué miedo! Es que no me gustaría perder todo lo que hemos pillado, ¿sabes? Mira, mira, está aquí. Es que viene para acá, viene para acá. No se le verá porque está todo oscuro. A ver, no puedo craftear nada que dé luz así en plan troncho. Que me ilumine todo esto. Sé que había una cosa. A ver, espera. A ver si la encuentro. Lo que no sé es cómo se llama. Va a estar aquí. Y si tengo los materiales para ello. Que eso es otra historia. A ver si lo veo. Es como una especie de hoguera, pero a lo bestia, a lo enorme, ¿sabes? Y dura un tiempecillo. A ver, vamos a ver. Abrimos aquí todo. Vamos a ir para abajo, pues yo creo que estaba abajo del todo. A ver, por aquí no está. Son como tablones juntos. A ver, 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 a ver. No seré capaz de verlo ahora. Lo habré visto mil veces, ¿sabes? En el inventario. Y ahora no soy capaz de encontrarlo. ¿Qué te parece?
en un momento tenso como este. Venga, hombre. Vamos a poner aquí... fuego, ¿no? Aquí, mira, perfecto. Fogata apagada. Y necesito troncos y trozos de madera. Y no llevo en el inventario nada de eso. ¡Qué bien! Pues nada. Y algo con... a ver, una hoguera. Necesito madera, claro, para... espera, a ver. Hoguera apagada. ¡Oh, tengo uno justo! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Pues lo vamos a poner tal que aquí. Y lo vamos a encender. Y que me ilumine un poco esto. Porque madre mía, ¿sabes? Y ahora me da un miedo subirme aquí arriba. Porque... mira, mira, mira cómo gruñen, cómo gruñen. ¡Que viene, que viene! Quietos. Quietos, que os veo venir. Es que quiero ver lo que hay al otro lado. Esto es un momento muy tenso. Muy tenso. Me subo por la pared. Es que yo... ¡oh! ¡Holo! Ah, ¡dale! Vale, parece que aguanto, parece que aguanto. No. Corre, 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 vete, 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 vete. No tengo puesta comida. ¡Oh, que viene, que viene, que me come! ¡Que me come! Que me ha comido. ¡Hala, qué... uf! ¡Un lobo, loco! Si es que me tenía que haber ido antes. Si es que lo sabía, si es que iba a pillar. ¡Me ha vuelto el bigote! Al menos me ha vuelto el bigote. ¡Hala, y hay que volver hasta allí, niño! Bueno, dormí... dormí en la entrada de la cueva. No sé si... no. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una pequeña pausa. Voy a volver hasta la cueva. Tendré que hacerme... un arco, al menos, con flechas si puedo, o un arma o algo. Porque, claro, el lobo no se va a ir de ahí. ¡Uf! ¡Qué chungo! Bueno, voy a hacer una pausa y vamos a ver qué consigo lograr. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Bueno, ya estoy en la cueva. Ya tengo de frente al lobo. Os explico un poco la odisea porque ha pasado bastante tiempo. He intentado volver una primera vez y resulta que si vas sin nada de ropa, te congelas. No llegas a ningún lado. He intentado volver una tercera vez, porque morí congelado, os lo digo. He intentado volver una tercera vez y resulta que me han comido lobos. Me han atacado pumas. Me he encontrado con 4 o 5 lobos de esos de frente. Y bueno, una odisea, una odisea. Al final he conseguido llegar con esto. Tengo un arco con 30 flechas. La cuestión es matar al lobo que le tengo allí de frente, coger las cosas y salir de aquí como si no hubiese un mañana. La vuelta a casa ya os digo que es complicada, porque tengo que acceder a una zona... vaya, hombre. Tenía esto. Que si no, malamente. Volvemos a equipar esto. Perfecto. Vale. La vuelta a casa ya os digo yo que es complicada. De hecho, acabo de bajar, ya no sé ni por dónde. O sea, que vais a flipar. A ver, vamos a ver. Anacleto. El lobo está ahí y yo he subido por aquí al lado, ¿no? Tengo que subir por aquí cerca. Necesito tierra. Aquí me hubiese venido bien haber venido con tierra. Me estoy subiendo por aquí y no te creas que me gusta mucho. Vale, la cuestión es, el lobo llegará aquí a... No, vámonos de aquí. Vale. Había un lobo, pero no me ha seguido, ¿no? Perfecto. Vale, vamos a hacerlo por partes. Tienes hambre, ¿no? Pues no vas a comer hasta que mates al lobo. Verás cómo el lobo venga. Qué risa me va a dar. Vale, no se mueve. Parece que se ha bugueado, con lo cual le vamos a matar. O al menos eso espero. Este arco debería hacer más daño al ser de hierro. Espero que no solo dure más. Madre mía, loco, ¿cuánto lleva ese? A ver, 19 flechas. Uf, menos mal. Vale. Ahora la cuestión es bajar. No. Quietos, quietos. Vamos a trincar todo lo que pueda. Vamos, 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 vamos. Vale, ¿qué voy tirando? Bueno, ¿qué?
Es que escucho un ruido y me pongo tensísimo. Vale, he cogido armadura. Sí, vale, botas de armadura. Vale, esto aquí. Esto fuera de aquí, fuera de aquí. A ver, más armadura, más armadura. Los pantalones. Venga, esto los tiramos del tirón. Vale, se me ha ido a Windows, pero no pasa nada. Ni lo habéis notado. A ver. Vale, miramos. Más armadura. Esta por esta. Y esta fuera. A ver, ¿qué más cosas? Chuletón. Vamos a la parte de comida. Es que la tenía puesta. Comemos. Vale, a ver. Inventario. Cosas que no me hagan falta. Huevos, fuera, venga. Una pluma solo no me hace falta. ¿Qué más? ¿Qué más? Carbón vegetal. Uf, qué tenso es esto. Carne asada, carne cruda. La carne cruda. Esto, el grano. Por fin puedo tirar el grano, chicos. Vale. Carbón. Pues este carbón de momento. Vamos a ir subiendo, rellenando huecos. Esta antorcha ya tengo una, con lo cual está fuera. Pedernal, sí. Es que escucho movimientos, estoy muy tenso, muy tenso. A ver, flecha de piedra. Esto es el huevo, esto es lo otro. Arco de madera, lo voy a coger para tirarlo al otro lado. A ver, me pongo aquí. El arco fuera. El arco fuera. A ver, es que llegó un mogollón de cosas, tío. A ver, el pico. Bueno, el pico es que si no tengo pico, la verdad es que me va a venir muy bien. Esto fuera. A ver, ¿qué tengo? El martillo, la espada, la piedra fuera. Encendedor ya tengo. Plumas, 50. Vale, para hacer flechas. Bueno, entonces había tirado antes una, pero no pasa nada. Lanza de piedra no quiero, hacha de piedra no quiero. El casco de hierro, sí. Este lo tiramos, casco de hierro. Vamos a ver. Setas, fuera las setas. Tengo comida de sobra. El casco de hierro, por favor. ¡Oh! Menos mal, niño. Menos mal, niño. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Uf, qué tensión, qué tensión. Una maceta, hay una maceta. Fuera maceta. El cristal de Inenium. Carne de pescado crudo. Piedra, piedra, encendedor. Cuchillo no quiero, pértiga nada. Pico de hierro. Vale, y tengo el pico de piedra fuera. Y poco más, ¿no? Encendedor, el pértiga me lo llevo. El cuchillo no puedo, pues tiro la pértiga. Me cojo el cuchillo y nos piramos. Vale, uff. Qué tensión. Ahora tengo que conseguir salir de aquí. Que era por un sitio alto. Por allí, no creo que es por aquí. Madre mía. ¡Madre mía, qué tensión, niño! Es que no me quiero acercar a los bichos porque puede ser una cosa muy mala, muy mala. ¿Dónde está el pico? Martillo. Que por cierto, el martillo lo vamos a cambiar por la espada. ¿Dónde está el pico? Aquí, vamos a ver, si yo pico ahora, ¿me dan tierra? Voy a necesitar mucha tierra. Venga, venga, el tirón. Dame tierra ahí como si no hubiese un mañana. A ver, trozo de piedra. Piedra no, tierra, muchacho. Trozo de mármol. ¿Por qué quiero mármol? No quiero mármol, quiero tierra. Voy a coger un trozo de mármol para ver qué es lo que se me desbloquea. Uf, madre mía. Asada, cruda. Champiñón de cueva, fuera. Trozo. Y me coge la piedra antes que la mármol. Vamos, hombre, vamos. No sé cómo voy a salir de aquí. También te lo digo. A ver, yo estaba aquí, lo veía de frente, tiene que ser por allí. Vamos a ir con mucho cuidado. Vale, creo que era por aquí arriba. Sí, 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 por aquí arriba, por aquí arriba, por aquí arriba. Vale, vamos a escalar y a pasar por aquí, como sea. Déjame pasar. Dios.
¿Qué pasa? ¿Que las estalactitas estas no se quitan? ¿O estalagmitas o lo que sean? Y será verdad. Abre un huecaco aquí, vamos. Uf, uf, escucho movimientos, escucho movimientos. A ver si yo subí por algún lado. Aquí, vale, 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 por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Esto es un lado. Vale, ahora hay que subir. Porque por aquí salté. Ah, no me digas dónde. Sé que tiene que haber una zona ahí arriba. Vale, vale, por aquí arriba tiene que ser. Con lo mal que yo me oriento, macho. Y creo que lo bien que lo estoy haciendo ahora. Venga, vamos para arriba. No me fío yo de este sitio, pero ni un pelo, macho. Ni un pelo. Venga, para arriba. Para arriba es buena señal. Ir para arriba es buena señal. Madre mía. El mapa. Uf, vale, tengo el mapa, tengo el mapa. De hecho, vamos a abrir el mapa. Vale, 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 vale. Es buena señal esto. Venga, venga, que lo consigo, que lo consigo. Madre mía, niño, cómo consiga salir de aquí, qué odisea. Es que no lo podéis ni imaginar. Uf, qué locura. Madre mía, necesitaría alguien que me ayudase aquí en esto, porque uno solo puede bajar, explora un poquito y si le matan desde arriba a otro le puedo ayudar y recuperarlo todo y sería muchísimo más fácil. Vale, vale, vale. Por cierto, cuando venía hacia aquí la última vez, me encontré con un caballo. Y es el segundo caballo que cogimos. El que no estaba domesticado con nombre. Era sin nombre. Aquí le tengo, le he dejado aquí. Uf, que es el que me ha ayudado a llegar a la cueva sin que los lobos me matasen. Madre mía, niño. Madre mía, que consigo salir de aquí. No me lo creo. Me vuelvo aquí yo, vamos. En la vida. En la vida vuelvo yo aquí. Es mentira, volveremos. Pero cuando esté todo troncho, todo chetao, que digas, es que no puede conmigo ni un alma. Ni un alma, ¿por qué he dicho ni un alma? No sé, en fin. Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Y mira, mira, veo la luz, veo los pájaros, veo. Veo que es de noche. Ah, pues no, no es de noche, solo se veía todo oscuro. Uf. ¿Qué es esto, a todo esto? Ya que estamos aquí de exploración. ¿Un dragón? ¿What? ¡Holo! ¡Un dragón! De piedra, eso sí. Quieto, 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 jamelgo. Que no vamos a salir de una y nos vamos a meter en otra. ¿Qué hace aquí un dragón? Pila de ceniza, pila de ceniza, pila de ceniza. Yo quiero llevarme el dragón a casa. ¿Y si le pico? Qué susto el caballo. No se puede picar. ¿No? ¿Nada? Vamos a llevarnos la ceniza. No sé para qué la quiero, la verdad, pero nos la vamos a llevar. Vale, del tirón. Caballo, ¿dónde estás? No te vayas. No te vayas, caballo. Cada que te he encontrado, te vas a volver a ir. Uf. Bueno, vamos a sacar el mapa. No podemos sacar el mapa. No pasa nada. Como vamos a caballo, no pasa nada. Esperemos que no se nos ponga muy rebelde. Ahí hay un jabalí, que susto me ha dado. Digo, lo mismo es un puma. Y la liamos. Oh, una atalaya, loco. Tiene que haber flechas arriba. Quieto, quieto. Oh, tranquilo. Vamos a ver la atalaya, ¿no? Adiós. Un arco de madera. Un taburete. Y las flechas. Ah, recoger flecha. Recoger flecha. Y recoger flecha. Perfecto. Ahí va. Qué tuya. Pues no había mucho la atalaya. ¿Se han generado cosas o es cosa mía? Bueno, en fin. Vámonos de aquí, por favor. Vamos a llegar a casa. Qué ganas tengo de coger un barco y largarme. La virgen. El siguiente episodio, barco. Segurísimo. Uf, estoy dando una vuelta por aquí para que el mapa en sí también se actualice un poco, porque no sé por qué se dejó de actualizar. Pero no pasa nada. Son las cosas que pasan. Últimamente tengo la voz como muy tocada. No sé qué me pasa. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a bajar aquí. Bueno, no te quedes ahí encima. Aquí. Para. Sacamos mapa. Echamos un vistacito. Ahora sí me ve toda la lista. O sea, que lo que veíamos antes era el mapa, pero dijéramos de la cueva solo. Me falta este cachito por ver con el mapa. Y poquito más. De momento vamos a la casa que está aquí. O sea, que no vamos en... ¡Pero no te vayas, Jamelgo! Bueno, Jamelgo 2, no sé. Creo que aún no hemos puesto nombre, claro.
¿No puedo sacar la antorcha? No. Bueno, pues así un poquito a oscuras, que tampoco pasa nada. Vamos rápido a casa, que ya estamos llegando. Uf. Bueno, con los tablones de madera se me desbloquearon vallas. Así que intentaré hacer unas vallas para aquí nuestro... ¡Quieto, quieto! Si es que te pones muy tenso. Ahí lo tenemos. Vale. Para, para. Para, bájate aquí. Vamos a hacer una cosa. Encendemos el brasero. Madre mía, de vuelta a casa, no me lo creo. Uf, chavales, de vuelta a casa. Es que no me lo creo ni yo, loco. Qué locura. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Qué episodio, qué episodio, qué episodio, loco. En el siguiente vamos a hacer el barco y ya nos vamos a ir por ahí. Voy a dejarlo todo listo para según empecemos. Construimos el barco y nos largamos a ver alguna isla nueva. Hay islas de todo tipo, así que ya veremos qué aventuras nos esperan. Así que adiós, chao, chao.